Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rex y estamos nuevamente en Fricadas, una sección de videojuegos, anime, cosas curiosas que pasan en general en internet. Y bueno, primeramente está en mi juego mato, link en la descripción. Y ha salido esta noticia: Microsoft cierra Mixer, su alternativa de Twitch y la que tenía exclusiva de estrellas de eSport como Ninja. Y bueno, vamos a leer esta otra noticia que es muy parecida, pero que Ninja y Sword deja Mixer rechazando oferta millonaria. Me río un poco porque es rechazando. Oh, rechazando. Voy a rechazar ofertas porque me huelen mucho los. Bueno, eso mismo. Bueno, vamos a leerlo. Gracias a Carlos aquí, de Export EAS. Bombazo del día. Ayer fuese la actividad de Mixer inoperativa desde el 22 de julio. Tras ello se asocia a Facebook Gaming. Si la plataforma iba a hacer competencia de Twitch, desaparece. Le dijo así porque sabe cómo es YouTube. Twitch. Esta noticia ha sorprendido a tantos menos que sabían que no tenían futuro. La audiencia ha demostrado que muchos contratos menos que ofertas. Esto no hacen tan bien en Twitch porque website similar. Entre sus líderes estaban llevando Pasta, Streamer, Mixer, estaban Ninja y Rogue. Tras recibir no seguir en Facebook Gaming, han recibido 30 millones de dólares primero y 10 millones de dólares el segundo. Usó 10 millones y 30 millones, dijo, es su madre, bastante dinero. Aquí pone una cosa: según afirma Slayer Ninja, había rechazado la oferta de 60 kilos para seguir en Facebook Gaming, mientras Sword rechazó 20 millones de dólares para continuar. Tras rechazo, recibieron dinero que les faltaba por cobrar sus contratos. Utopía de Mixer sale más caro que Microsoft. En cierto, la actividad de Mixer ha sido escasa, pues tras anunciar más o menos un año incorporar a Rogue y a Ninja como streamers, ahora cierran y cesan actividades de siempre. De hecho, la polémica emergió saliendo información curiosa sobre Facebook Gaming, que afirma que la plataforma está ofreciendo un bono de $2.500 a aquellos streamers que firmen con ellos y no se vayan a otras plataformas como Twitch. Voy a decir Twitch. A ver si así YouTube no se molesta. Mira, tú estás ofreciendo, ojalá. Ojalá ofreciendo así $2.500. ¿Qué harán ahora Ninja y Rogue? Bueno, además de disfrutar gente cantidad ingerente, sugerente y indecente cantidad de dinero, cobrando las vacaciones, Mixer, seguro que ambos volverán a Twitch. Además de que compartirán el contenido en YouTube, o lo que hacían. Y bueno. Aquí están un poco de cosas de la comunidad. Luego que pensaba que de vuelta nos hicieron conocidos famosos en Twitch. Para de la plataforma, a ver, es difícil hacer competencia. Además, tratar bien los creadores de contenido. Cada vez mejor contenido día a día de sus servicios. También Twitch no tendrá problema alguno volver a recibir los brazos abiertos. Todos sabemos que streaming de Ninja y Short, auténtico reclamo, verán para quedarse. Y bueno, dicho esta noticia, aquí hay más información muy parecida de los exclusivos que tenía. Y bueno, la plataforma se está yendo al garete, ya ahora mismo todo el mundo se está yendo prácticamente. Y bueno, aquí tenemos esto sí me da, y le voy a decir, me da risa. Me da risa de Ninja. Me dice: amo mi comunidad, amo los construimos todo de Mixer. Tengo tomar algunas decisiones. Estaré pensando todos ustedes mientras los tomo. Amo su comunidad. Le voy a ser sincero y tal vez digan que son envidia el otro, pero hay que una realidad. Ninja es el streamer más tóxico que hay en todo internet. Tóxico, tóxico, tóxico. No lo pensaba y siempre lo he dicho, pero después de ver uno de estos de Mixer, es una toxicidad horrible. Él dice que afirmaba que prácticamente era porque la gente lo molestaba, como decía aquí, que se había ido por prácticamente. A ver, déjame acordarme dónde lo vi. Decía que cambió tú, esto es por Mixer porque la comunidad era demasiado tóxica. La comunidad no era tóxica, sino es que él era el tóxico. Yo vi un directo, me quedé viendo porque un amigo me lo recomendó. Y ha insultado a su gente, le ha dicho un poco de cosas, mandado a banear gente de Fortnite porque perdió. O sea, este tipo tiene el ego por allá arriba con los 30 millones. O sea, gana tu dinero, pero o sea, sí, sabes que tiene una fama, aguántate un poco como dicen en Panamá, aguántate la yuca y aguántatela. Está bien,
Si tienes problemas con un poco de gente tóxica y hater, por eso hay moderadores, ¿no? Que los banen. Que los banen, ya, eso es todo. Y listo. Pero no, él prefiere, como tenía el ego, tiene todavía el ego grande, como las esa misma vaina, que no puedo decirlo. Ah, no, que el otro. O sea, esto es una falsedad, que lo que está diciendo aquí. Y como dice una persona aquí, traducción, dinero. Simple, él se va donde le den, ofrece más billetes y dineritos. Y Facebook posiblemente no le iba a ofrecer lo que quería. Ay, ya dije la palabra. Ay, qué cosa. Y aquí hay otros que han dicho, Facebook no sé qué, Simultus es la pandemia, que este otro. Y este Michael Rowe. Que Rowe no opino mucho porque prácticamente es una piedra cuando juega. Él es un streamer. Si no fuera que fuera bien, debo ser sincero, estuviera mal. Porque el tipo es una piedra como streamer, como creador de contenido. No interactúa con la gente. De ahí su aprecio, me hice todo lo que podía la plataforma, chicos. Estoy descubriendo los próximos pasos. Eso es todo. Y aquí están los negros de Ataúl. Qué cagada lo que ha pasado con Mixer. Y aquí estamos viendo un poco, espero que no moleste YouTubito, que ya las personas están diciendo, me voy a Twitch, me voy a Twitch, me voy a la otra plataforma. ¿Y por qué no se quedan en la plataforma? Miren, me voy, me voy, me voy. Niña que voy a por pronto. ¿Por qué esta gente no se va a... se queda en Facebook? Facebook Gaming tiene un problema muy serio. Que prácticamente no le está pasando. Y en YouTube, sí. Allá, la mayoría de las personas tienen que estar como si fueran unos santos. No te puedes insultar, no puedes criticar, no puedes poner música, no puedes hacer muchas cosas. Prácticamente tiene que ser una cosa familiar, prácticamente. Excepto, y lo voy a recargar, excepto una regla que yo no entiendo, que no está escrita en un lado, pero por algún motivo. Las chicas supuestamente gamers, que no son gamers, que enseñan la personalidad, prácticamente, que tiene un escote que casi se les nota, y yo conozco una que, no voy a decir su nombre, pero es muy conocida aquí en localmente, voy a decirlo así, porque esta tipa es un poco también tóxica, si hablan de ella, ya ha habido problemas con ella bastante. Pero se le salió un poquito de más y se le vio, le hicieron un clip, lo borró, porque prácticamente se le estaban saliendo. Hay que decirlo, se le están saliendo. Y casi todas se le sale. Es una cosa rara que eso en la plataforma mora azul. Disculpen, es que quiero decirlo sin decirlo, porque tú sabes cómo está el problema de YouTube. Y eso es lo que está pasando. Esa plataforma es muy restrictiva. Entonces, esta que te dice aquí es muy restrictiva con la gente. Entonces, es una asfixia. Para gente como Row, que tal vez no le afecte, pero para Ninja, que él es una, como le mencioné, él es un tóxico. Aunque gane millones, yo no entiendo, ¿verdad? Aunque gane millones, es un tóxico. Y yo no entiendo cómo tú puedes seguir a alguien así. Perdóname por decirlo, pero... ¿cómo puedes, o sea, tú cómo puedes seguir a alguien como Ninja, darle plata, si es tan tóxico con su público? Es como que el público le gusta el maltrato, le gusta que le peguen, que le insulte. Es como, no sé, por lo menos tienen los de excusa de Facebook Gaming cuando ven una chica, al menos ver la media chichi y que te diga alguna tontería, pero... O sea, es un tipo, está casado el otro y siguen con el maltrato de ver a este tipo. O sea, en serio. No deberían darle ni un 30 millones, deberían darle menos por todo. Y yo creo que por culpa de él y muchos de streamers, Mixer se fue a la basura. Hay que decirlo así. Mixer se fue a la basura por esos contratos millonarios, gente que prácticamente le estaban regalando la plata. Y algunos que estaban esforzándose cada día están jodidos hasta la
papaya, porque ahora tienen que estar hasta el 22 de julio para moverse a otras plataformas, porque esto va a desaparecer. Todo esto va a desaparecer. Porque es eso. No es que hay que se fusionaron con. No, desaparece y punto. Que fusión, nada, comprar las acciones desaparece y punto. Porque si se fusionan, nunca van a hacer eso. Van a combinar las dos plataformas y van a hacer una nueva, ¿no? Va a convertirse en Facebook Gaming y va a convertirse en Mixer y Mixer Facebook o algo así. No que desaparezca una y queda otra. Y bueno, esta es la noticia. Me parece lamentable que ha pasado esto. Pero bueno, así son las cosas. Por ahora, los reyes de las plataformas es Swiss, por decirlo así. Facebook tiene su segundo. Y YouTube, streamer directo es una inutilidad. Hay que decirlo. Mucha gente se está quejando de directos. Cualquier cosa te quieren tumbar los directos, fallan los directos. Más funciona para videos como este. Y que por cierto, estoy pensando en hacer un nuevo canal. Así que si me pueden apoyar eso, todavía no he pensado el nombre. Y comenzaré a mover algunas cosas del canal este al canal nuevo. Para ver si así crezco y no me tienen bloqueado YouTube para crecer. Porque siento que me están taponeando y a muchos más. Y bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado la noticia. Bueno, buena suerte a Ninja Sword y esperemos que las plataformas que vengan ellos sean mejores y no sean tan tóxicos y sean cosas, porque prácticamente ahora no tendrán contratos. Dudo que Twist le va a dar todo trato a Ninja o a Rogue. Le va a dar, por ejemplo, solamente lo que venga de sus suscriptores, así que van a reducirse su ingreso en cierta manera. ¿Y qué opinan? ¿Qué le pasó a Mixer? ¿Fue mal gestión? ¿Fue algo que solamente fue corporativo? Y no se olviden, bueno, chicos y chicas, dar like, favoritos, que eso ayuda bastante. No se olviden InstaGaming, que también ayuda bastante. Y chao, nos vemos en otro video, que será otro tema totalmente distinto. Chao y hasta el siguiente.